caso, pues aquí comienza esta aventura. Voy a tratar de aprender lo más posible para traerles el mejor contenido y aprovechar todo lo que me quieran transmitir de conocimiento ahí a la gente de YouTube. Voy a echarle todas las ganas y todo esto es por ustedes. Y gracias a la gente de YouTube por esta oportunidad y por esta experiencia que trataré de aprovechar al máximo. Así que chicos, vamos a ver qué pede. Que agarre, que me dice. Fácil. Que agarro y que le digo. No. Y es donde uno se pregunta por qué grabamos si nos da pena que la gente nos vea. ¿Qué pedo con este departamento, güey? ¡Lol! ¡Qué chingón, güey! Yo pensé que la chaqueta del canal era la única sorpresa y veo que no. Veo que mi foto del reclusorio está aquí. La madre. Raza, la verdad es que quiero comunicarles todo lo que estoy viviendo porque eso también es en parte gracias a ustedes. Y ahorita estoy en el YouTube Space de la Ciudad de México y la verdad es que está muy chulo. O sea, eso que te platican de que los espacios de YouTube son como muy recreativos y muy bonitos, tiene toda la razón. Realmente, todo lo que les quiero platicar en parte es para que vivan junto conmigo, porque la pandilla creció al mismo tiempo. Pero está genial, güey, está de huevos este lugar, está de huevos el YouTube Spaces, chequen. Bueno, Raza, esto es como una prueba que nos ponen aquí con el gato para probar todos sus componentes, el Stream Deck, pues bueno, creo que tienen un tipo de asociación con Corsair, y pues bueno, podemos ver todo, tenemos la iluminación, tenemos las cámaras, por ahí tenemos a los concursantes, saludos. ¡Cali! Ese es famoso, ese ya lo conocen, ese no necesita promoción, ese no está. Y aquí están los regalos, chicos, que nos tocó. Algo de Corsair, un mouse. No, bueno, por lo pronto. ¡Ah, con madre! ¡Qué bueno porque no tenía headset, güey! ¡Qué bueno porque no tenía headset y el mouse que tengo está muy peor! Pero muy peor. Ha ha ha!
siempre no me va bien, vamos a ver si aquí sí. ¡Ya, ya! ¡No! ¡Uno! Síguele, síguele. Aplicándola. Al centro y chamble. No. Ni pedo, aquí tampoco soy bueno. Con el buen Krauser, uno de los grandes de YouTube, y sobre todo para los que me siguen de Resident, síganlo a él porque él también le gusta Resident y Gears of War, si no me equivoco. Así es. A ver si algún día hacemos una colaboración en stream. Estaría de huevos. Cooperativo. ¿Qué Resident hay cooperativo? El 5, el 6, el que quieras. Para algo que les quieras decir a mi comunidad que a lo mejor sí te conoce. Pues nada, saludos, gente, síganlo, se la da durísimo. Pues ya estaremos en algún momento viendo qué hacemos por ahí. Eso, chingón. Estoy con otro que no necesito presentación igual, el buen Slayer 360. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué dice la vida? Yo creo que un chingo de mi canal te conoce, güey, porque me lo han dicho, me lo han dicho en Instagram, me lo han dicho en YouTube, claro, güey. Sí, ¿y saben qué es lo curioso, muchachos? Yo desde antes que lo conocía en persona, muchas veces estaba en sus streams, pero yo no comento como que mucho, siempre pongo nada más el stream y ahí está, escucho la voz y se acabó, pero no sabía que era él físicamente, entonces está curioso eso. Está curioso que los dos estamos felices por conocerlo. Sí, 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 eso está muy bueno. A ver si hacemos algo algún día, si lo pide la raza ahí en los comentarios, lo hacemos con todo gusto. Pues bueno, algo que le quieras decir también a los que te conocen, que vayan a tu canal, que aprovechen, no sé, algo que vayas a subir. No, pues que chequen más bien, ¿sabes? Las transmisiones me gustan. ¿Sí? Que apoyen todas las transmisiones de los youtubers que les gusten. Cuando vean que están transmitiendo, obviamente también los videos, pero transmitiendo es como muy bueno porque es la interacción real. Entonces vayan luego y coméntenles así de, hey, ¿qué onda aquí ando? ¿Cómo andas? Hagan buena plática. Ya, huevo, pues la interacción es más importante, sobre todo con ustedes, ya saben. Bueno, pues él fue uno de los responsables de esta gran experiencia, chicos. Se llama Hugo. Hola, ¿cómo están? ¿Quieres mandar un saludo también a la comunidad? Un abrazo muy grande a la comunidad de Papo. Es uno de los mejores creadores que trabajo con él. ¡Sí!